Segundo acto. El muchacho del Niceto. ¿Y qué nombre le vamos a poner, Niceto? ¿Cómo le vamos a poner? A Niceto, como mi padre. Pues vaya un nombre feo. Usted acá allá, que a usted no le da verdad atención con nadie. No, Niceto. A Niceto no. Que luego, cuando le llama a él, vas a venir tú. Y cuando te llame a ti, va a venir él. El nombre más bonito que le podéis poner es Faustino, como yo. Antes de ponerle Faustino como usted, prefiero ponerle Lucifer. Oye, pues bonito. Suena bien Lucifer. Anca, Niceto, no digas tonterías. ¿Cómo le vas a poner ese nombre al muchacho? Podéis ponerle Leoncio, como tú, hija. Sí, es verdad. Niceto, se podría llamar Leoncio. Quita, quita. Ya va a ser mucho Leoncio en casa. Coño, menos si Leoncio no hay ninguno, Niceto. ¿Cómo que no? Tú te llamas Leoncia. La mula se llama Leoncia. Leoncia, pero no Leoncio. ¿Y qué más da Leoncia que Leoncio? Que he dicho que no, coño. Que no le pongo Leoncio. Llaman a la puerta. Aniceto va a abrir y vuelve con su primo Margarito. Este parece estar cortado por el mismo patrón que Aniceto. Incluso más garrulo aún, aunque no tan bruto. Pasa, Margarito. Pasa, siéntate. Echa un traguito si quiere. Gracias, gracias, primo. Hola, buenas tardes. Que no he dicho nada. Muy buenas, Margarito. ¿Y qué tal va esa preñadura? Coge el porro. Muy bien, gracias, Margarito. Aquí estamos, primo, que no sabemos qué nombre ponerle al mochuelo. Ya ves, Margarito, no ha sido capaz de hacer un muchacho en tanto tiempo, y ahora que ya viene, no sabes ni cómo ponerle. ¿Y a usted qué le importa, tía lechuza? Pone Margarito, que es muy bonito. Ya. Vamos, vamos, no jodas, si parece un nombre de un mariquitucho. Pues yo de mariquituso nada, ¿eh? Ya sabes que yo de eso no tengo ni pelo, ¿eh? Pues mira, si es mariquituso el Margarito, con 6 hijos que tiene, si no lo llega a ser... No te ofendas, primo. No me refiero a ti. Es el nombre, lo que parece. Si es que es un nombre que no le llame nadie en Tomás de Mula, para que no le confundan. Ya, pole Cantinflas. Ponle Cantinflas, que no se lo llama nadie, es muy bonito. No sea bruto, Margarito. Cantinflas es un mote, no es un nombre. Le podemos poner Cacerolo, como mi padre. Que descanse en paz. Es un nombre muy feo, Leoncia. O lo podemos llamar Sandalio, como mi padre. Sí, coño, o Zapatillo, no te jode. Ya sé cómo le vas a poner. El nombre más bonito de todos. El nombre más bonito de todos. Y no le llama a nadie del pueblo. Nada más que mi hermano. Y vive en la capital. El Venacio. ¿Venacio? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡A mí me gusta! ¡Vamos! No creo que le vayas a poner como su hermano el puto. Oiga, tía Justina. Más respeto, ¿eh? Más respeto que a mi hermano. Mi hermano usted no le ha faltado, ¿eh? A ver. Es que es mentira que trabaja de puto en Madrid. De Gijoló. Mi hermano trabaja de Gijoló, no de puto. Pues de puto, hablando en cristiano. Pues basta que la tía lechuza esta diga que no, para que diga que sí. Venancio va a ser. Que Venancio es muy feo, Niceto. He dicho que Venancio y con Venancio se queda. Así. ¿Así voy a salir, muchacha? ¡Que no, coño! Que le he hecho una fotografía de esa por dentro de la tipa y se le ve una cola como mi brazo. ¡No jodas! ¡A decir, Leoncia! No tanto, Niceto. No seas exagerado. ¡Exagerado, Luis! ¡Exagerado! Y cuando lo vio el ginecólogo ese, me dijo, macho, tiene un muchacho de 3 patas. Pero eso... Era de broma, Niceto. Sí, en broma, sí, en broma. Lo que hace falta es que no se parezca al padre. Lo que hace falta es que no se parezca a la abuela. No te jode, te parece un bicho de cazar. Garrulo, si es que eres un garrulo. ¡Tía lechuza!
qué se hizo otra vez? Pero si es él, hija. Pero no ves que es un animal. Es usted, que siempre tiene que meter la jeta a donde no la llaman. De pronto, Leoncia estira el cuerpo y se echa las manos a la barriga. ¡Ay! ¿Qué le pasa, hija? ¡Uno de dos! ¡O he roto aguas o me he meao! ¡No jodas, hija! ¡Margarito, vete corriendo a buscar a don Emérito! ¡Y tú, Orrego, ayúdame a llevarla a la cama! Aniceto, muy nervioso, ayuda a Faustina a levantar a Leoncia. Y los tres salen por la izquierda mientras Margarito se va corriendo por la derecha. Se abre la puerta de la derecha y asoma la cabeza a Aniceto. Mira a uno y otro lado como cerciorarse de que no hay nadie. Y entra seguido don Emérito, médico del pueblo. ¡Pase! ¡Don Emérito, pase! Vamos a ver, Aniceto, ¿a qué viene este misterio? Es un asunto muy delicado, don Emérito. Que me está arremundiendo la saúra. Pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tanto tiempo deseando tener un muchacho y ahora que lo tiene? Ahí está la cosa, don Emérito. Ahí está la cosa. A ver, ¿qué pasa? ¿Que ahora que no tienes no lo quieres o qué? No, no, ¿cuál es usted? No es eso. Lo que pasa... ¿Qué es lo que pasa? Siéntese usted. Pues la cosa es que... ¿Habrá notado usted lo que se parece el muchacho a mi primo Margarito, no? Hombre, pues sí que se parece, sí. Bueno, es su primo, ¿no? Luego es una cosa normal. No se ha sufrido, pero más normal es que se parecía a su padre, no al primo de su padre. Bueno, pero esto no siempre es así, ¿eh? Hay veces que se parecen más a algún familiar que al propio padre. Pues a mí el asunto este me tiene muy mosqueado. A ver, hombre, Aniceto, no me digas que desconfías de tu primo. ¡Oh, don Emérito! No, no es eso. No es cuestión de desconfiar. ¿Usted sabe si uno que se haya hecho la vasectomía esa puede tener un hijo por causar? Pues, lo normal es que no. ¡Pero nunca, nunca, nunca! Hombre, siempre hay una posibilidad de error, pero... ¿Por qué me preguntas esto? ¿Es que te has hecho tú la vasectomía? Yo no, pero el Margarito sí. Bueno, ¿y qué? Mira usted. Es que me da mucha vergüenza contárselo. Mira. La cosa es que yo no sabía que el Margarito se había hecho eso. Y como yo no era capaz de dejar preñar a Leoncia, y era una garantía, porque tenía ya 6 hijos, pues le dije que me echara una monta a la Leoncia para que me hiciera un muchacho para mí. Pero bueno, Aniceto, ¿cómo se te ocurre esa barbaridad? Pues ya lo sé, lo lamento. Como se ponen las cabezas una vez, yo puedo aguantar a mi suegra echándome en cara que no valía para ser muchacho. Y el desgraciado Margarito, que es un pecha brava, cayó en una vasectomía. La cosa es que me ha hecho una monta, bueno, una o 10 o 12, vaya usted a saber, porque al día siguiente estaba medio resabiado. Así que ahora no sé si es el mío, el machuelo o el de Margarito. Ay, Aniceto, lo que me extraña es que tu mujer se prestara a semejante barbaridad. No, si la Leoncia no se enteró. ¿Cómo? ¿Que no se enteró? Cuando yo me acosté, le dejé la puerta abierta a Margarito. Luego me levanté con que iba a mear y se metió en mi puesto. Mataros será poco. A ti y a tu primo Margarito. Ya lo sé, don Emérito, ya lo sé. Pero la cosa ya no tiene remedio. Y yo me estoy volviendo loco, porque todo el mundo me dice que esclavó al Margarito. Pues la única solución es la prueba de paternidad. ¿Y cómo se hace eso? A ver, necesitamos unas muestras del ADN de los tres, del niño tuyo y de Margarito. Pues el muchacho todavía no tiene que me identificar. No seas bruto, del DNI, no, Aniceto, del ADN, que hay que coger un poquito de sangre de los tres para analizar. Al muchacho, como lo tienen que bajar una mañana, ya se la coge, y lo mismo mañana me paso y me salga usted. Y de Margarito también se hace falta. Hombre, para cerciorarnos por si lo tuyo va negativo, para asegurarnos que es del Margarito, que no es un error, hace falta también del Margarito. Es que si no es mío, no quiero que se entere ni Dios, pero no hay problema. Al Margarito le escalabro yo sin querer, con el garrote, y luego hago como que le curo y le cojo un poco de sangre en un frasco. Pero hombre, no seas bestia, Aniceto. Dile que se pase por mi consulta y hasta le saque un poco de nada. Que no quiero que se entere nada. A ver si le vas a matar de un garrotazo, que te conozco. ¡Que se joda! Por no haberse callado de la vasectomía.
¡Calle, calle! Que me parece que viene la denuncia y mi suegra. Llega, llega usted que ha venido en visita. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, don Emérito. Hombre, don Emérito, ¿qué hace usted por aquí? Pues ya usted, que pasaba por aquí y entraba a ver al niño. Mire, mire usted qué nieto tan guapo tengo. ¡Es clavadito a Margarito! ¿A que sí? Sí, ¿qué se parece, sí? Menos mal que no ha salido a su padre. Hasta que le chusa cualquier día la estrangulo. Te recuerdo, Leoncia, que mañana me lo tienes que llevar para hacerle el análisis. Ya, ya. ¿Y le tiene un ver que pinchar? Sí, claro. Pobrecito. ¿No le podría usted vacunar con un supositorio? Diga usted que no. Así le va a coger afición desde chiquitito. Y luego ya no se endereza, ¿eh? No, Leoncia. Hay que pincharle, lo siento, hay que pinchar. ¡Pobrecito! Todavía le das el pecho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si ves que se queda con hambre, le das un biberón. ¡Uy, no! ¡Si me sobra! Con decirle que después de mamar el niño, me ordeña el Niceto para almorzar él por la mañana. Pero Niceto, ¿cómo se puede ser tan bestia? No lo sabe usted bien. ¡Pero si es que le sobra! ¡Es igual, hombre! Que no se te vuelva a ocurrir hacer eso. ¡Qué lástima de cosas! ¡Vaya un desperdicio! Con lo cual aquí está la leche, ¿eh? Llaman a la puerta. ¿Qué será ahora? ¿No será otra vez empezar el primo Margarito? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todas las personas! ¡Y a mi primo Niceto también! ¿Está aquí otra vez? ¡Pues vaya una creencia que has cogido tu comunidad a esta casa, coño! Parece que te sienta mal que venga a ver a Venancito. Si es que está aquí a todas horas, macho, me vas a hacer que te coja hincha. No seas antimántico, Niceto. Dije, siéntate y echa otro traguito, Margarito. Mira, gorrita. Anda, que da un trago corto. Contrólate, Niceto. Hombre, que se te ve mucho el plumero. Bueno, yo os dejo. Hasta otro día. Adiós, don Emérito. Adiós. Adiós, don Emérito. Adiós, don Emérito. Así le quedamos en eso, ¿eh? Vale, Niceto. Hasta mañana. Alto se pone a jugar con el niño y a hacerle arrumar, lo que vuelve a cabrear al Niceto. Deja ya de tocar, muchacho, macho, que la va a desgastar. Me cago en la leche. Pero Niceto, parece que ya no soy tu primo. Todo lo que hago te molesta. A este lo que le pasa es que te tiene envidia. Porque se parece a ti el muchacho y no a él. Ya saltó la lechuza. Si es que es verdad, Niceto. Parece que lo has tomado con el pobre Margarito. Con lo que quiere tu prima al niño. Mira, Leoncia también. Me parece a mí que te gusta mucho a ti que venga por aquí Margarito, ¿no? Mira, ahora nos va a salir también celoso, lo que faltaba ya. Yo que voy a estar celoso. ¿Quién le chuza? Pase mentira, primo, pase mentira, ¿eh? Con lo que hemos ido tú y yo, pero vamos. Si te molesta que esté aquí ahora mismo, cojo la puerta, ¿eh? Cojo la puerta y me va. ¿A mí qué me va a molestar? El primo que más quiero. Si te quiero más que mi mula, fíjate lo que te digo. Pero cago en este primo, ¿eh? Dame un abrazo, que me ha emocionado. Y ahora mismo, primo, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que tú quieras, primo, lo que tú quieras. Ahora mismo nos vamos a jugar tú y yo a ver quién alarga más el garrote. Vamos allá. Se echan el brazo al hombro y salen por la derecha. Y nosotras vamos a cambiar el pañal al Venancito, madre. Parece que huele. Joder, que si huele. En lo guarro sí que ha salido a su padre.